Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿Tú jugarías al tenis? Oportunidad de conocer esa fragata que realmente es espectacular. Curiosa esa coincidencia entre la Armada Española con la Armada Española. Sí, bueno, a ver, la Armada Española de verdad es esta, ¿no? Nosotros, bueno, con los buenos resultados que ha tenido el tenis español en los últimos años, pues también se nos puso este nombre. Y la verdad que muy orgullosos. La superficie más rara en la que te ha tocado jugar a tenis. Sí, la verdad que una de las más raras, ¿no? Pero la verdad que ha sido una experiencia muy bonita. Jugar rodeada de oficiales no pasa cada día y la verdad que muy contenta de estar aquí. Además hemos aprendido muchísimo de lo que es el barco. Bueno, la ocasión también es por la presentación de este libro. Sí, la presentación de este libro, que es un libro muy bonito, con fotografías muy bonitas y la verdad que tener oportunidades así de poder presentar un libro aquí, pues es magnífico. Además nos ha tomado un tiempo muy bonito. Sí, un tiempo bonito también, porque está viviendo el español desde hace unos años. Sí, la verdad que el tenis español está viviendo buenos tiempos, con triunfos casi cada semana, ¿no? Y la verdad que es mucho que celebrar y esperemos que se siga así, que las nuevas promesas, las nuevas niñas y niños quieran jugar a este deporte tan bonito y que poco a poco vayan saliendo nuevas promesas. Buenos días a todos.
Muchas gracias de nuevo por su presencia aquí y bienvenidos en nombre de la Armada a la cuarta escuadrilla y a Rota. Creo que el tenis español y la Armada tienen muchos puntos en contacto, no solamente el hablar de Armada y que llevéis ese nombre paseándolo por todos los rincones del mundo, sino aspectos que de alguna forma nos enlazan y nos hacen vivir un día a día diferente, un día a día distinto. Aspectos como la capacidad de superación, el espíritu de sacrificio que tiene que haber en las pistas de tenis, la dedicación para ser un profesional del tenis y poder ser un abanderado de España, son aspectos de los cuales también comulgamos los miembros de las Fuerzas Armadas y en concreto los de los que servimos a España en la Armada. Por tanto, son vínculos que ahora se enlazan todavía más con la presentación de estas 541 sonrisas, la época dorada del tenis español. Y yo tengo que lamentar mi desconocimiento del tenis español. Yo me quedé en Manolo Santana y he seguido la carrera de algunos de los tenistas de aquí, pero francamente muy de lejos. Mi deporte es otro, mi deporte es la milicia, y en él procuro desarrollar toda mi actividad. Sí tengo que decir es que estoy federado en la Federación de Golf. Algo de tenis tiene también el golf. Y nada más, muchas gracias y tienes la palabra, José Luis. Muchas gracias, señor general, autoridades militares, civiles, presidente de la Federación Andaluza. Buenos días a todos. Debo decir que, en primer lugar, felicitarle por la organización de esta presentación del libro, por lo que hemos vivido a bordo del barco, de la fragata, lo que estamos viviendo en este mismo hangar. Y quiero pues felicitarle, ya digo, agradecerle la cordialidad, el trato, el buen hacer y el día que estamos viviendo aquí en Rota, que también es mi ciudad, y el día que estamos viviendo de la mano de la Armada para presentar nuestro libro. Presentar un libro para cualquier analista, para cualquiera que intente profundizar en ello, parece un contrasentido hacerlo en un buque de la Armada o parece de alguna forma una cierta paradoja hacerlo en unas instalaciones militares, en este caso de la Armada en Rota. Cualquiera pudiera pensar que no es el lugar idóneo o que de alguna forma existe una cierta falta de simbiosis entre presentar un libro y hacerlo, ya digo, en un buque militar, un buque de la Armada. 541 sonrisas es un libro que recoge lo que ha sido la trayectoria del tenis español en los últimos 21 años. Y sin duda alguna, si de algo creo que trata este acto, no solo es de victorias que se han producido en una cancha de tenis a lo largo de 21 años y muchas, sino también, sin duda alguna, yo creo que este es un acto que trata de España, que trata tanto de lo que nuestros deportistas, nuestros tenistas como Armada Española han sido capaces de hacer, como también lo que la Armada como ejército, como institución, como herramienta, ha sido capaz de vertebrar en torno a la idea, creo que, de España, que en definitiva a todos nos une. 541 sonrisas empieza en 1991, cuando se gana en Nottingham la primera Copa Federación. Y desde entonces, si me pidiera, general, que eligiera alguno de los momentos, no sabría con qué quedarme. Tenemos a Luis Arilla con nosotros, que jugó dos finales de Copa Davis en 1965, en 1967. La Copa Federación, ya digo que se ganó en el año 1991, con este caso el trofeo de Wimbledon, que ganó Conchita Martínez en 1994, en una hierba que entonces era absolutamente una quimera el que alguien pudiera triunfar. Trata también, y podríamos elegir, también la victoria de Albert Costa en Roland Garros, o muchas otras que se han ido produciendo a lo largo del tiempo por parte de la Armada Española, la Armada de Tenis Española, a lo largo de los años y a lo largo de la historia de estos últimos 20 años, que son años de triunfo y años en los que ninguna ciudad, en ningún país del mundo ha dejado de ondear y de estar la bandera española de la mano de nuestros deportistas, de la mano de las personas que nos han representado en las pistas de tenis. ¿Qué momento elegir? La final de la Copa Davis en Barcelona del año 2000,
o en el año 2011 la final de la Copa Davis en Sevilla, que tantas emociones nos dio. Pues no sé, son 541 sonrisas y todas ellas reflejan en cada momento una bandera española, un himno español a lo largo de cualquier confín de todo el territorio, de todo el mundo, de todo el ámbito internacional y también nacional. ¿Y qué decir del ejército español? 20 años de misiones, por supuesto larguísima trayectoria, pero 20 años de misiones humanitarias a lo largo de todo el mundo. ¿Con qué me quedaría de todas estas misiones y de toda la labor extraordinaria en torno a la idea de España por parte del ejército? O sea, hay imágenes como la reconstrucción de centros escolares, soldados, o el ejército español estuvo también reconstruyendo las consecuencias en Honduras del huracán Mitch. O por ejemplo, la reconstrucción del puente de Mostar por parte de que fue, significó algo simbólico en lo que fue el fin de la guerra de los Balcanes. Este acto trata, sin duda, de la presentación de un libro, pero trata de las dos armadas y trata sin duda alguna de lo que es la idea de España. Por tanto, este es un acto que creo que cimenta y que potencia aquello que algunos llaman la marca España. Que bueno, que lo de marca yo creo que sería innecesario siquiera que antecediera al término España. En definitiva, trata de lo que somos capaces y somos todos, estamos todos construidos a realizar en la representación que hacemos. Y por tanto trata de lo que el ejército español durante todo este tiempo ha hecho por la idea nacional, por la idea de la paz, por las misiones humanitarias, por la construcción de país y también de lo que los deportistas han sido capaces de hacer. Yo creo que más que palabras, tanto la Armada como la Armada del tenis hemos puesto y estáis poniendo los hombros. Y en tiempos donde tan difícil viene la economía o los datos cada día son más pesimistas o son cada día más difíciles de cimentar, creo que la Armada española y el deporte español, el tenis español, representan sin duda alguna el empuje, las ganas, el sentimiento patriótico y lo que representa la idea de España, que ya digo, no debe ni siquiera ser antedicha por esa idea o por esa palabra que se dice marca. Por tanto, muchas gracias a la Armada, gracias por este acto en Rota, ya digo, mi ciudad, una ciudad a la que amo profundamente, en estas instalaciones que no conocía, en este marco incomparable, con la hospitalidad que me han brindado a nosotros y al equipo español y a las personas que representan a nuestros equipos, a nuestros capitanes. Y gracias, en definitiva, por lo que significa, creo que, de vertebrar y de construir España. En esa línea, creo que cualquier victoria de cualquiera de nuestros deportistas, cualquier victoria, un fin de semana de Rafa Nadal, David Ferrer, cualquiera de nuestros tenistas en la cancha, también cimentan la idea de España. Y creo que, en definitiva, esta presentación del libro trata de España. Muchas gracias.